Estamos aquí con Deli Fernández. ¿Qué objetivos te marcas en esta segunda etapa? Bueno, pues hoy vamos a ver exactamente de cómo están las pernas. Vamos a ir que ainda kilómetro a kilómetro a ver de cal é a nosa situación no pelotón. Sabemos que hai moito nivel e hai que ser conscientes desa realidade. A miña ambición é deixarme ver dunha maneira ou outra, pues buscarei esa opción. Cesa un en fuga ou estado esperando o final intentando aguantar o máximo posible cos corredores do mundo. Ayer te vimos super bien, rematando décimo en la etapa, así que te da más moral para seguir haciéndolo bien, digamos. Sí, bueno, onte non era unha etapa demasiado difícil, a parte final pues era técnica e un coñecedor do recorrido, pues bueno, asurume a colocarme ben, unha vez ali, pues intentei facer o sprint, intentar facer un bo lugar, que se mirara o equipo e mostrarme en casa. Estamos aquí con Álex Márquez. Que tal te encuentras e que objetivos te marcas para esta segunda etapa? Bueno, pois a verdade é que onte non tiña moi boas sensacións porque andaba aí con tema de alerxas, afectoume bastante e parecía que o pulso non me subía, pero bueno, hoxe vamos por a diferente zona, esperemos que as sensacións pues, retornen ao que tiña anteriormente e en canto a etapa de hoxe, pois vamos a ver un poquinho como se moven os equipos, os World Tour. Tomaremos unha decisión, non? Se meternos en algún grupo ou intentar pois, estar aí no éxero perdendo o menos tempo posible. Estamos aquí con Guillermo García. Que tal te encontraste ayer en la etapa e que objetivos te marcas para esta segunda etapa? Bueno, ayer intenté coger la fuga, cogí varios cortes que al final no fueron por mala suerte y al final se fue un corte tonto después de la meta volante y me dio bastante rabia. Después toda la etapa a rueda, como se dice, pero bueno, de eso de ir a rueda, ir cómodo, no existió ni un momento. Siempre incómodo, viento, látigos, tal, así que el objetivo hoy es volver a intentar coger la fuga y a ver qué tal. Yo me encuentro muy bien, de fuerzas muy bien, así que veremos lo que pasa. Estamos aquí con Rubén Fernández. ¿Qué tal te encuentras y qué objetivos te marcas para esta segunda etapa? Bueno, por el momento me estoy encontrando bastante bien. Venimos de hacer otras competiciones en Francia que la verdad que las sensaciones están siendo buenas. Y vamos a ver, hoy también es una sorpresa, ¿no? Al final la etapa es súper, súper dura. Hay que estar muy, muy pendiente de la alimentación en todo momento y a ver si llegamos en las mejores condiciones en la parte final. Estamos aquí con Viegas. ¿Qué tal se encuentra y qué objetivo se marca para hoy? Un poquito cansado de ayer de la escapada, pero el equipo está estupendo. Hemos hecho la segunda plaza de ayer y hoy vamos para ganarlo. Estamos aquí con el Chava Angulo. ¿Qué tal te encuentras hoy y qué objetivos te marcas? Bueno, me encuentro animado para intentar hacer una bonita etapa como tuvimos ayer. Vamos a tener un final inédito como es el Ézaro, pero bueno, hasta llegar allí hay unos cuantos kilómetros de terreno gallego y vamos a intentarlo al máximo, tanto yo como todo el equipo.